Siento haber salido, amigos. No soy bueno para estas cosas. No soy bueno para muchas cosas. No fui bueno en la escuela. Pero eso no importó. Solo quería completar algo. Y sí, tal vez al principio solo quería impresionar a mi novia. Es lista, grandiosa, ama las rocas y la danza moderna. Hola, Ailey. Hola, Rigby. Pero no estaría parado aquí si solamente hubiera tenido esas razones. Verán, es muy fácil no graduarse de la preparatoria. Lo hice jugando videojuegos y flojeando sin control. Luego, cuando decidí conseguir mi diploma, descubrí que la vida se haría más difícil. Tomé las clases más sencillas. Y aún así hice muchas cosas, como escalar el muro de una cueva. Pude ir a China. Por cierto, está muy lejos para aquellos que no han ido a la preparatoria. Tuve que vencer a un tipo en una carrera de comida. Suena muy difícil, ¿verdad? ¡Pues les digo! Lo que estoy a punto de decir les volará el cerebro. ¿Estás lista, América? Cuando haces cosas difíciles, se vuelven no tan difíciles. Tal vez no sea quien solía ser, el que no se graduó de la preparatoria. Pero inesperadamente, aún así, hago las cosas divertidas que hacía antes. Mi puntuación en peleas de Callejón 4 está mejor que nunca. Ha sido un camino muy largo, pero al final, aún sigo siendo yo, pero mejor. Ahora probablemente se están preguntando cómo lo hizo y por qué. La respuesta es, hice todas esas cosas por mí. No para impresionar a alguien, sino porque estoy rodeado de gente impresionante. Personas que me levantan y me muestran que es posible hacer cosas grandiosas. Aileen, por supuesto. Mi mejor amigo Mordecai. Mis padres. Y hasta Don, a su modo, supongo. Sí, América. Tal vez te inspiré hoy, pero solo soy parte de una reacción en cadena. Dejen que mi éxito de hoy los levante para que puedan hacer cosas grandes y difíciles. Y después de ustedes, más personas. Me voy a comer las orillas. Y yo voy a comer mi ensalada. Y miren eso, Roy ya camina. Y después de esas personas, que sigan más personas. Millones de personas por todo el mundo, superando obstáculos, inspirando a otras personas.